oculto en un bosque de pinos, castaños, avellanos, con el sonido del agua y de los pájaros de fondo. Nos encontramos el Hotel Rural Casa Crisol. Emplazado en el Valle del Tietar, en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, este complejo ofrece un gran paraje natural por descubrir para todos aquellos que lo visiten. Miguel vio hace 26 años ya el potencial de la zona para desarrollar su proyecto. Hace ya casi 26 años, bueno, hubo un cambio en mi vida que me hizo pensar en buscar un modo de vida que me llenara, y decidí empezar a buscar por toda España un sitio que me sirviera para desarrollar este proyecto turístico. Empecé a buscar hasta que un día, bueno, llegué a Arenas de San Pedro en un otoño como este, con un atardecer entre rojo, verde, amarillo, con todos los colores del otoño, y me enamoré del sitio y posibilidades para mi proyecto, y aquí llevo trabajando en ello todo ese tiempo. Cuando yo llegué, aquí lo que yo compré, lo compró el banco, yo se lo fui pagando, era la casa principal, que estaba dedicada era como una especie de tipo albergue que estaba dedicada a grupos de todo tipo de terapias alternativas, meditación, yoga y demás. Yo empecé a trabajar con ese tipo de grupos hasta que pude ir formando y haciéndome una idea de lo que quería y haciendo mi proyecto, que era realmente de turismo rural. Desconexión y conexión es lo que buscaba Miguel. Parajes naturales, pero también formar parte de un municipio clave en las comunicaciones. Todo eso lo tenía Arenas de San Pedro. Esta zona, que es la Sierra de Gredos y el Valle del Tietar, es una zona que está, bueno, que como se ve tiene una vegetación exuberante, rincones, agua, cultura, tiene un poco de todo, y aparte está, según mis estudios en el momento que yo vine aquí, a 2 horas de casi el 20-tantos% de la población de España. Una de las poblaciones importantes es Madrid, donde la gente está deseando salir a un sitio como este. Yo, que quería dedicarlo al turismo, pues para mí eso era un nicho pues muy importante, que me hizo decantarme por Arenas y por la Sierra de Gredos. Hay una especie de estudio que dice que si es una hora, menos de una hora y cuarto, la gente tiene sensación de como que está muy cerca, va y viene en el día. Entre hora y media y 2 horas, ya la gente se plantea quedarse un par de noches. Y cuando ya son 3 horas, la gente a lo mejor para un fin de semana le parece lejos. Entonces, Arenas concretamente está en el punto perfecto. Depende de dónde salga de Madrid, están tardando entre hora y media y 2 horas. Yo quería algún sitio donde tuviera vida, pero aparte quería estar fuera. Si quiero vida, la tengo, pero si no quiero, no la tengo. Y nosotros estamos a 1 kilómetro del pueblo, podemos ir andando perfectamente, pero desde aquí, si no queremos, no nos enteramos de nada. Y los clientes pues tienen la sensación de estar como ya veis, en pleno bosque. La gran oferta cultural, gastronómica o turística de la provincia, y en este caso de la zona del Valle del Tietar, permite acceder a gran cantidad de actividades. Esta es una zona con muchísima, muchísima oferta. Nosotros tenemos una aplicación donde ellos pueden ver qué es lo que hacer, desde lo que es turismo activo, cultural, dónde comprar, dónde comer. Entonces, bueno, aquí cultura, todo lo que quieras. En Arenas tenemos el castillo, está el palacio que hacen exposiciones y demás, el puente, hay un puente, la parte antigua. En cuanto a turismo activo, pues se puede hacer piragua, rutas a caballo, barrancos, bicicleta de montaña, bicicleta de carretera. O sea, hay infinidad de cosas, parapente, infinidad de cosas que hacer. Y luego, pues oferta gastronómica, pues, ¿qué vamos a decir? En Ávila. Sobre todo en patata revolcona. En Casa Crisol podrán disfrutar de la privacidad y tranquilidad que ofrecen las cabañas rurales y su apartamento. La Casa Crisol está compuesta de 5 alojamientos, 4 de ellos son cabañas y un apartamento. Hay una casa principal, que es donde está la recepción, hay un salón común donde la gente puede subir a tomar algo o a estar sentado simplemente. Y en esa casa principal también está la zona de spa, ¿vale? Hay unos jardines y una piscina.
¿vale? Todos los alojamientos son para dos personas y más o menos tienen lo mismo. La habitación con cama de matrimonio, que también se pueden separar si alguien quiere camas separadas. El salón comedor, la cocina, el baño y luego fuera todas tienen un espacio para estar con una mesita y unas sillas, pues para disfrutar un poco del exterior. Están dentro de un bosquecito de pinos, robles y castaños, al lado de un arroyito. Estaba muy cerca del pueblo. Las cabañas están, como ya sabéis, en esta zona, es una zona donde hay asentamientos celtas y aquí cerquita tenemos uno muy interesante, que es el Castro Celta del Raso, en el que hay construcciones de este tipo. De hecho, al principio, todas las cabañas tenían el tejado con piornos, pero realmente están inspiradas en eso, en los castros celtas. Cada cabaña tiene el nombre de una planta en celta y todos son plantas que están en el entorno, o sea, en el entorno cercano. Por ejemplo, col es el avellano, que este arroyo que pasa por aquí es el arroyo de la Avellaneda y hay avellanos. Druir es el roble, estamos dentro de una zona de robles. Ura es el brezo y esto está igual, la finca está llena de es un brezal también. Cada una tiene su planta que correspondiente. Un lugar acogedor con encanto y único para disfrutar en cualquier época del año, del fresco que aportan los árboles o el riachuelo o el calor de una estufa de leña. Estando en el campo y sobre todo bueno, cuando la época de frío, que anochece pronto y demás, pues la gente que viene de turismo pues está por el día haciendo sus actividades y demás, y por la noche, en invierno que anochece pronto, vuelve a la cabaña, y qué mejor que tener una estufita para ponerte tu fueguecito, sentarte y disfrutar de una lectura o de lo que sea. Entonces creímos que era imprescindible tener una estufa de leña. Y si hablamos de servicios, y como nos comentaba Miguel, entre sus instalaciones también cuentan con un spa. El spa surge porque teníamos una sala que no tenía uso, en el que teníamos todas las conexiones de agua, desagüe, luz y todo. Y dándole vueltas a dar un servicio que fuera diferente y diferenciarnos de los demás, pensamos que al final hubo un momento en el que el turismo rural creció muchísimo y había que diferenciarse. Y en ese momento no había nadie que tuviera una instalación como esta. Y vimos ese espacio perfecto para poner un spa que nos diferenciaba de los demás, daba un servicio como muy interesante para los clientes y muy atractivo, que nos hizo pues aumentar las reservas. Tiene mucho uso, sobre todo porque es un spa que, aunque es un spa muy pequeño, es pequeñito, pero tiene cuatro cositas justas como para disfrutar con tu pareja, en privacidad, porque es una sala de uso exclusivo para dos personas. Cuando alguien contrata el spa es solo para ellos, y ahí pues tienen los albornoces, chanclas desechables, una pequeña botella de cava, unos bombones, y normalmente las sesiones son de hora y cuarto, hora y media, para disfrutar con tu pareja. El spa está compuesto por una bañera de hidromasaje, un baño de vapor, una ducha biotérmica y unas camillas de relax. Son justo las cositas para una hora y media, estando en cada sitio, salir relajado e irte a la cama más suave que todas las cosas. Pensado para todos los gustos y edades, para disfrutar en pareja, con algún amigo o familiar, el Hotel Rural Casa Crisol les abre sus puertas, pudiendo además disfrutar de la experiencia junto con su mascota canina. Normalmente nuestros clientes, bueno, el 90% son gente de Madrid, y luego en temporadas más largas, como son cuando la gente tiene más vacaciones, en verano, Semana Santa, Navidades o puentes, pues viene más gente a lo mejor de Levante, País Vasco o de otras comunidades. Normalmente son parejas de pues una edad, pues tenemos la verdad es que un rango de edad bastante amplio, desde chavales de 19 a 20 años hasta gente jubilada. Ahora, a partir de la pandemia, empezó a venir gente que viene a teletrabajar entre semana. Hay mucha gente que repite. Tengo un cliente que viene casi todos los años y él dice que son sus vacaciones de no pensar. O sea, él sabe que su cabaña sabe cuál quiere,
sabe que tiene todo lo necesario, sabe dónde ir a tomarse una caña, dónde ir a bañarse, dónde comer, y dice que no quiere pensar, que él sabe que aquí come bien, que aquí se toma una caña y le pone una buena tapa, que la cabaña está a gusto, que puede ir a bañarse a esta piscina y está tranquilo. Las experiencias de todos ellos permiten una difusión boca a boca, dando a conocer el alojamiento a posibles clientes que quieran hacer una reserva. Nosotros intentamos que principalmente las reservas entren a través de nuestra web, que es www.casacrisol.com. Más que nada porque ahí pues, nos ahorramos las comisiones de los portales importantes. Irremediablemente hay que estar en todos sitios. Entonces también estamos en Booking, Airbnb, Expedia y luego otros portales más pequeñitos, a lo mejor como Alojacam o casarural.net o algunos otros portales que también nos traen reservas, pero que son portales más pequeños. Claro, siempre intentamos que las reservas entren directas y más o menos lo vamos consiguiendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues redes sociales y sobre todo, yo creo que el boca a boca. El boca a boca, la gente al final se lo cuenta a un amigo, a un pariente. Antes a lo mejor se lo contaban y directamente llamaban por teléfono, pero ahora te cuentan algo y tú directamente vas a la web, pones en Google Casa Crisol y ya te aparece y ahí puedes ver el alojamiento y reservar directamente. Estamos en un momento dulce, que tenemos mucha ocupación y el futuro, no tenemos idea de un cambio de modelo. Lo que sí que vamos haciendo es cambiando y reformando y adaptándonos a las necesidades de los momentos, de la necesidad de turismo en cada momento. A lo largo de los 26 años que llevamos hemos ido cambiando muchas cosas y bueno, alguna reformilla tenemos en mente. Los 26 años de experiencia que los preceden se suman a su reciente adhesión a la marca de calidad Ávila Auténtica, que aseguran es un motor fundamental, no solo para ellos, sino también para toda la provincia. Nosotros conocemos Ávila Auténtica casi desde el principio, pero bueno, por unas cosas y por otras. No hace mucho que estamos dentro de la marca, pero lo que sí que estamos viendo es que están trabajando muy bien, haciendo muchísima difusión y con iniciativas muy diferentes y cosas muy diferentes para promocionar todo lo que es lo que es la marca Ávila Auténtica. La difusión en todas las ferias, en todos los eventos que hacen, eso es una difusión y una publicidad para nosotros gratuita, pues muy buena. Entre robles, castaños, pinos, donde podrán conectar con la naturaleza y relajarse, les esperan en Hotel Rural Casa Crisol para vivir una experiencia única. ¿Saben por qué? Porque somos auténticos.